got to know when to hold them, know when to fold them. Me conociste atorrante, travieso y aventurero. Me llaman el mujeriego porque soy afortunado. Las mujeres me persiguen, me tengo en encadenado y no me cargo amuleto ni hago pacto con el diablo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poker for Radio. Día jueves 5 de diciembre, aquí estamos como siempre para acompañarlos durante una hora con las noticias más importantes del mundo del póker. Y en el día de hoy tenemos un invitado bastante particular, el señor Pablo Paternostro, que es un jugador de póker que, a ver, está entre lo profesional y lo amateur, se podría decir, porque no es un jugador que se dedica profesionalmente a esto, no vive de esto, pero sí lo hace de una manera muy ordenada y demás. Y también, bueno, nos va a estar contando algunos de sus viajes que ha tenido gracias al póker, que se ha podido ganar, ¿no? Jugando de esta manera ordenada. Y también, bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas más. Pero hay que hablar, amigos, que hay un nuevo campeón, y estamos hablando de la Brazilian Series of Poker. Estuvimos hablando en las semanas, en los días anteriores, sobre este gran evento que se ha realizado en Brasil, donde muchos argentinos han tenido un muy, muy buen desempeño, pero este evento ha quedado en manos de Murilo Ruiz, que se ha coronado campeón, como decíamos, de la Brazilian Series of Poker Millions de este año 2013. Después de 2.399 eliminaciones, el brasilero se ha llevado 968.100 reales. Fue una semana que ha transcurrido para que la Brazilian Series of Poker Millions nos presentara un nuevo campeón, en este caso del ámbito local, un brasilero llamado Murilo Ruiz. Fueron en total 2.399 jugadores eliminados para que el brasilero se pudiera hacer del primer premio, como decíamos, de 968.100 reales, después de hacer el deal entre cuatro jugadores. Realmente un trofeo impresionante y la memoria de haber sido campeón del segundo torneo más grande del planeta. Lamentablemente el primero en partir fue el único que no era local, y estamos hablando del paraguayo Leonardo da Silva, que parecía ir en un empate directo, pero el azar hizo que Padilla, concretara el color en el River. Pero la alegría le duraría poco a Pedro Padilla, porque sería el siguiente eliminado cuando su par de reyes no aguantaron contra el par de 10 de su rival. En séptima posición correspondió a Jairo César, también brasilero, que estaba corto en fichas y fue a fondo con As-Dama en suite, pero se estrelló contra un par de reyes de Murilo Branco. En la sexta posición partió Erasmo Correa, también brasilero, quien después de pensar un rato pagó el all-in de Murilo Ruiz, que con su par de cincos lo eliminó del torneo en sexta posición. El quinto puesto de la competencia fue de Thiago Zaramella, también brasilero, cuando su as rey off-suite no logró vencer al as-dama en suite de Marcelo Acevedo en un board que le completó la escalera a Marcelo. Con esta eliminación y un premio de 211.300 reales, se hizo una pequeña pausa para negociar la posibilidad de un deal, que fue aceptada por los cuatro jugadores restantes. Estamos hablando de Murilo Ruiz, que ha quedado en primera posición con un premio de 648.000 reales, perdón. Jorge Breda con un premio en segunda posición de 480.000 reales. Marcelo Acevedo, 470.000 reales. Y Murilo Rodríguez con 382.000 reales. Como es costumbre después de los deals, las eliminaciones empezaron a fluir rápidamente, siendo el siguiente Murilo Rodríguez, seguido de su verdugo Jorge Breda. Ya en el mano a mano final, el segundo sitio del podio sería con Marcelo Acevedo y un premio de 470.000 reales por su esfuerzo. Es así como después de una ardua competencia de la Brazilian Series of Poker,
encontró su campeón, que queda el nombre de Murilo Ruiz plasmado, quien se va con un trofeo nuevo a casa y con un premio de, como decíamos, 968.100. Para la alegría argentina, que no pudo colocar representante en esta mesa final, a pesar del excelente trabajo de, como decíamos, de Daniel Corregues, último campeón del Sandimillion argentino, estamos hablando, y Julio Grimau hizo mesa final en el High Roller. Estamos hablando que junto con el colombiano Jonathan Ibáñez consiguieron llegar muy lejos en un field de 275 jugadores. Tan solo 32 de ellos lograron entrar en premios, entre los que se destacaban Mario Medmar López, Francisco García, Bruno Kawauti y Thiago Decano Nijijima. La mesa final quedó conformada con Grimau e Ibáñez como los únicos no locales. Entre los dos brasileros estaba, entre los otros brasileros estaba nada más y nada menos que el gran jugador Felipe Mojave Ramos. Joan se retiró octavo, cobró 27.700 reales por sus esfuerzos. Luego le llegó el turno a Julio Grimau, quien aguantó cuanto pudo, pero terminó cayendo en el sexto lugar. Julio embolsó 45.800 reales y sumó una nueva mesa final a su vasta lista. Finalmente, el ganador del High Roller ha sido Fernando Grow, regular de Poker Stars de Latin American Poker Tour, quien se ha llevado un premio de 282.000 reales y claramente un hermoso trofeo. Así se va esta última Brazilian Series of Poker, digamos, de este año 2013. Habrá que esperar el año próximo para saber el calendario. Pero bueno, no solamente tenemos que hablar de países vecinos como Brasil, sino que ahora llega el turno de Uruguay, porque se está jugando. Hoy comienza la gran final del Conrad, la gran final millonaria. Este evento, ¿no?, que todo argentino y todo brasilero, todo paraguayo, todo, digamos, todo lo que es Sudamérica está concentrada en el casino Conrad, en el lujoso casino Conrad, para poder enfrentarse y poder batallar por esta gran final millonaria de que se juega en el Conrad, como todos los años, en el mes de diciembre. Y seguido a esto viene el circuito argentino de póker, también la gran final. La última fecha del Conrad Poker Tour comienza hoy a las 22:30 y finalizará coronando a un campeón el día 7 de diciembre. Recordamos con Osvaldo Resquín como el ganador de la fecha anterior. La gran final busca a su nuevo campeón millonario. Las inscripciones se realizan hasta las 22 horas del día de hoy, media hora antes del inicio. Recuerden que el buy-in es de $2.500 y existe la posibilidad de recompras ilimitadas por $2.500 solo para los presentes en este primer día. También existe la posibilidad de un rebuy del mismo valor. Pero también, amigos, hay que tener en cuenta que mañana comienza en el City Center de Rosario la última fecha del circuito argentino de póker, evento que promete ser el más grande de la historia del póker argentino y que convocará a los mejores profesionales de la región. El viernes habrá dos clasificatorios de $500 con un cupo limitado de 150 jugadores. Ya el sábado 7 comenzará el día 1A para 500 jugadores y nuevamente habrá opción de clasificar por $500 para el día 1B, que se lleva a cabo el domingo 8 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, con la llegada de los jugadores que vienen en el charter directo que ha puesto las autoridades del circuito argentino de póker, que viaja desde Punta del Este directamente a Rosario en media hora. Habrá también eventos paralelos, el evento Bounty, el Six Max, el High Roller Second Chance y una mesa de celebrities que contará con figuras del deporte y del espectáculo. Si bien todavía no se develó la lista completa de las celebridades que estarán jugando al póker en el City Center, ya se conoce el nombre de dos de ellos. El señor Guillermo Coppola y la cantante Dalila estarán jugando en esta mesa de celebrities. Ambos participarán del Welcome Party y se disputará la mesa de celebridades, que se va a llevar a cabo el domingo 8 de diciembre, cuando se juegue el segundo día, el segundo día de los primeros días, a las 17 horas esta mesa. Así que el que quiere ver y sacarse una foto con Guillote o con Dalila lo puede hacer en esta mesa de celebrities que ofrece la gran final del circuito argentino de póker. Así que éxitos a todos los jugadores que van a estar repartidos en estos dos torneos, aquellos que jueguen los dos torneos también. Bueno, vamos a mandarle un gran abrazo, éxitos en lo que hagan. Nos volvemos a encontrar tras la pausa con el señor Pablo, que lo tenemos aquí invitado, y les aseguro que nos vamos a divertir y muchísimo. Pausa y ya volvemos.